Urre txindorra da mentoretza sozialeko programa bat. Aurten 8. edizioa beteko duena, beraz 2014. urtean sortu zen. Sortu zen pixka bat, momentu horretan sosarrazakeriatik proiektu asko gauzatzen ari ginelako zurrumurruen aurka eta aurre eritzen kontra ez, eta iruditzen zitzaigun horri aurre egiteko modu hoberenetarako bat zela kulturarteko kontaktuak sortzea. Txalo! ¿Qué tengo que decir? Va, me llevas a donde los pagos reales. Vale. ¿Qué? Está arriba. ¿Arriba dónde? Arriba. Muy lejos. Bueno, pues cuando vinieron a clase, cuando yo estaba en segundo de carrera, conocí el proyecto Urre Txindorra, nos lo presentaron como una nueva herramienta de intervención social y yo, bueno, en clase nadie conocíamos esa herramienta, ¿no? Y fue bastante chocante que se pudiera hacer un proyecto así tan de forma natural. Normalean guk baditugu gure mentore naturalak. Badaukagu norbait gure referente izan dena eta lagundu diguna nolabait gure bizitzako etaparen batean bide bat egiten. Ba, egoera prekarioan dauden edo egoera zaurgarrian dauden pertsonaek badaukate mentore natural hori aurkitzeko aukeren erdia. Eta beraz, horregatik horrelako programek, mentoritza programek balio handia daukate zentzu horretan, ez? Soy la mamá de Juan Manuel Castro Sandoval, está en el programa y estoy encantada. En Colombia éramos nosotros tres, su hermanito Juan Manuel y yo. Y que yo me vaya, entonces como que ese vínculo familiar está así, queda desorientado por más de que ellos queden con sus abuelos. Y a Juan Manuel le afectó mucho. Le afectó tanto que en ese momento se dio cuenta que él no tenía papá, porque yo intenté en todos esos años que él no sintiera esa ausencia. Y eso era lo que más me dolía de estar aquí, ver su soledad espiritual, mental, anímicamente, en el colegio. No quería estar él allí, llorarme todos los días, mamá, quiero estar contigo. Y yo aquí tratando de trabajar lo que más podía día y noche, para poder traérmelo porque fue el primero que me traje. Nik uste dut gizartea gero eta anitzagoa dela, gero eta nahastuago bizi garela eta azken finean mobilitatea eta migrazioa badirela gizakiarekiko dinamika naturalak, betidanik migratu izan dugu, betidanik mugitu izan gara eta hain zuzen migratzea eskubide bada, batzuek delitu badela erakusten badigute ere. Eta horrek eragiten du gaur egun gero eta normalizatuagoa izatea edo izan beharko genukeela gure artean aniztasuna, jatorri, kultura, hizkuntza, kolore eta gustu izaera ezberdinak egotera ohituagoak egon behar izango egon beharko ginatekeela, ez? Si yo estoy haciendo un acompañamiento a un niño de entre 10 y 14 años en este caso, lo más importante es que ellos vean que tú les escuchas, que estás ahí, que pueden contar contigo y para eso me parece que es súper importante la escucha activa, a la vez que la empatía, ¿no? Al final tú siempre das tu opinión de forma constructiva, que pueda apoyarles, que puedan sentirse, pues eso, como que tienen a alguien al lado, ¿no? Entonces yo creo que mi aprendizaje más grande en cuanto a esto es desarrollar mis habilidades sociales, sobre todo eso, y luego también el salir de mi zona de confort. Yo antes de hacer este voluntariado, pues hacía lo que hace todo el mundo en el día a día, ¿no? Ahora me he tenido que adaptar a un niño, adaptar los planes a este niño, saber identificar las necesidades que tiene, y cómo hacerle frente, entre comillas, porque, vamos, no, para nada soy una superheroína, ¿no? Ni le puedo solucionar la vida, pero
Pero bueno, yo creo que he aprendido eso, el hecho de salir de mi zona de confort ha hecho que abra más mi mente, me acerque más a otra persona de otro origen en este caso, el choque cultural, a trabajarlo, ha sido una experiencia súper enriquecedora y de mucho aprendizaje. Has tenido examen estos días, ¿no? Saqué Bicain. ¡Oh! Eres un crack. Cuando una persona, un mentor, quiere ingresar a este tipo de programas, yo creo que son cosas muy básicas. Independientemente de que esto les sirva o no les sirva a ellos para sus carreras o sus cosas, son ganas. Las ganas nacen y si no nacen, las cosas no se hacen. Entonces son ganas, es compromiso, es lealtad con la persona que lo está haciendo y es muy importante para ellos porque, claro, como venimos o vienen de afuera, todo esto es tan nuevo y que llegue alguien que es de aquí a darle su conocimiento, a explicarle con amor, a siéntese aquí y mire eso de allí es tal cosa y es por esto, con amor, con ternura. Los niños lo asumen bonito, lo valoran, les gusta. Entonces es simplemente eso. Si quieren ser mentores, háganlo de verdad, con amor, con constancia, que les nazca del corazón, porque si no les nace, pues no lo hagan porque les van a hacer daño a los niños y de eso no se trata. ¿Y de qué tienes las echecolanas? De mates y de lengua, creo. ¿Cuántos tienes, pues? Muchos. ¿Muchos? Sí. ¿Y te ayuda alguien en casa? No. ¿Tú sola? Sí. Campeón. Urretxindorra es un proyecto beneficioso para los dos perfiles que participan, ya que permite desarrollar una relación de forma horizontal y, no sé, es que al final es muy completo, ¿no? Es algo beneficioso para ambas partes, es algo donde te llevas muchos aprendizajes, te hace enriquecer como persona, te creces. Ungizina herriara migrante Bidia ez zikaisa izan Ta untsa izan arte Egon ari gurekin behar bezain beste Ungizina herriara migrante Bidia ez zikaisa izan Ta untsa izan arte Egon ari bai gurekin lan Ungizina herriara migrante Bidia ez zikaisa izan Ta untsa izan arte Egon ari gurekin behar bezain beste Herriara migrante, iria txikaitza izan.